Ya sirve porque ayer lo agarraron. Este meño me hizo un gran favor con esconderme la botella que tenía. ¿Por qué ahora no está? Supongo que la del perdido. Pero qué bien se siente hoy amanecer uno en su casita, tranquilo. Viendo la luz del sol. Como que salió algo fuerte. Pero no bolo, encunetado, tirado a ver dónde, pasando penas. Algo salió bien ahora. Ahí está. Ay, qué rico este clima. Ay, amo los días así. Aunque pensándolo bien, este niño se ha tardado bastante. Son varios días sin venir por acá. ¿Qué le habrá pasado? Pero bueno, lo importante aquí es que se recupere. Porque igual de nada me sirve que esté aquí si va a hacer trabajo a medias. Mejor que se recupere bien. Aunque sea un mensajito o algo me hubieran mandado. Pensándolo bien, hasta sus locuras me hacen falta ya. ¿Para qué te digo que no? ¿Quieres que te cuente? ¿Qué pasó? Ayer estaba con Mario. Fuimos allá a comer paletita. Ya vengo para comer paletita. Y nos fuimos para los terrenos que tengo yo. Ah, sí. ¿Pero era mal? Ayer, por favor. No, hombre, no. Algo chabacancito de la mente. Pero no, hombre, no pasó nada, solo. Dimos hacer. Con todo y... ¿Te agarró? No. Ya le dije que la hierba no se movió. Salieron de San Isidro, serentes de Tijuana. Hijo de puya, me está jodiendo la cosa. Traían la llanta del carro topadas en el suelo. Tiempo que le voy pidiendo tres copas a la Andrea, pues. Uy, me pusieron la canción por allá. Estoy pensando que esta celeste bien raro se está comportando conmigo, porque ella no es así con toda la gente. Y hasta yo salí de bruto y me destapé contándole todas las cosas a ella ayer. No sé cuál será la intención, pero extraño. ¿Ya te escucharon? Yo las doblo con la mirada. Hey, Simón. Nadie venía de meque todo, pues. ¿Y qué te pasa? Te noto algo extraño. No. No pasa nada, ya andas de pensativo. No, hombre. El de pelo. Hey, tanto así de distraído que yo ayer en todo el día, ¿no? I am dude. Vamos, ¿sí? A comer mejor, venite. Vamos a tener. Pues sí, vamos. Tenés cuidado ahí, Te voy a decir, chicote. Aunque también he amanecido con energía. Ya es tarde. Voy a ver si las vecinas ya llegaron para ir a hacer ejercicio. Feo de chivo. Pero bueno. Bien raro eso de Celeste. ¿Será que? Nada, pero ni que tuviera tanta leche como dicen. Ni la vaca produce. Y yo mucho menos voy a tener leche y suerte. Para que aquella. Bueno, ella, ya le dije que sí. Sea así conmigo y. No sé, como que se fijasen. No lo creo, pero. Nada, mejor no me hago ilusión. Es como que este palo de mamordí y cara aguacate. El buchi, cabrón, ya te está gustando irte a quedar a mi casa. No es eso. Mira,
la verdad es que no sé para dónde agarraría. En primer lugar, contate que mi madrina con esa otra mujer. Por Dios, solo pasan hablando de su vida amorosa. Dijo uno, mi madrina con su negro. Esa dicho feo. Porque no sé cómo se le quita los negros. El punto sí, es a mí, que la vieja loca también por el otro negro feo borracho que tiene. O sea que los dos se ponen a estar chillando por los negros. Tantos bichos que pueden encontrar hombres. Ah, eso mismo quiere. Digo y yo. Y negros tienen que conseguirse. Y después andan berriando. ¡Ay, qué bebé! ¡Curtus! ¡Ay, no! Ya está en tu mente, lo tenés. Bueno, la ventaja es que estoy mejor. Pero me gusta que pero mira, sí te entiendo, porque a veces a mi mamá sí le, así la agarra, o se pone toda estresante. Pero no por un negro. Porque ya aburrís con los negros. Es que solo negros se consiguen. Ay, esta gente pues. En la casa. Entonces, ¿qué vas a hacer? No sé, por rato, de verdad que por rato me dan ganas de ir a vivir sola. Ya, sí. No, y Madina y la vieja loca con un negro. Y imagínate, y a mí me han salido, ay no, la verdad. Nada, sería mala idea, fíjate. Y si mejor, no sé, te venís a vivir conmigo. ¿Y si vivimos? O sea, para vivir juntas. Ajá. Qué bonito fue ir a mi casa otra vez. Ya extrañaba a toda mi familia. Pero Dios mío, de todo lo que me he perdido en este tiempo que no he estado ahí. Y lo peor de todo, que mi prima, la Kimberly, embarazada. ¿Qué me iba a imaginar yo que ella iba a salir embarazada? Y tan poquito tiempo que me vine. Y cuando llego con su pancita. Ay, no, pero es que está. Pero fue tan chivo ver a mi familia, a mi mamita querida. Al final ella se gana las cosas porque ella tiene la culpa. Y hoy que me acuerdo, tenía que hacer ejercicio con la vecina y yo bien galán allá. No, pero entonces me voy a ir. Tal vez las encuentro todavía, aunque no creo ya estar. Pero me voy. Chica, como que esas mujeres se tardaron mucho. Ay, es que no ve que haya costumbre de que siempre es tarde. Ay, no, esas mujeres. Cuesta salir de la casa. Usted, la Andrea, quizás ha dejado, anda siguiendo las gallinas de andar y la chelita se anda a saber. Ay, esta mujer. Sí, mi madrina se levanta tarde. Lo peor de todo, usted le hubiera avisado ya que viene de ella. Cabal, aunque sea. Ya, mi madrina. Aunque sea el gallo, que le hubieras puesto ahí enfrente, mira, porque le cantara la alarma. No puedo, nada. Ya ve, le está dando ideas, mire. Lo peor de todo es que no, tengo un montón. ¿Me venga regañando solo porque le puse el gallo ahí? Yo tengo un montón de cosas que ir a hacer a la casa. Y esas mujeres no se apuran. No, es que, o sea, tenemos que hacer. Yo me cargo el teléfono. Y míreme, y la vez pasada usted no me contó lo que le pasó con su mamá. Mire que, gracias a Dios arreglamos las cosas, hemos quedado bien. Porque arreglamos las cosas también con Andrea. Quedamos bien con Andrea también. Ahorita lo que me falta es acercarme más a Andrea para ganarme de nuevo la amistad y quedar bien como amiga. Vaya, eso sí me alegra, mire. Y si... pues tengo una idea. ¿Y ahora qué se le ocurrió, comadre? ¿Y por qué no invita a Simón a la casa y hacemos comida? Y se la damos gratis, como la vez pasada usted, gratis se la dio. Usted, de eso ni me recuerdo de eso ya. No estoy sacando nuevas cosas. Y así, puede pasar más tiempo con él. Sí, porque casi no lo veo. Se conocen más. Y mire, y él casi no lo veo tampoco. Pero... ¿Qué opinas con eso? Es que, ay, invitarlo.
¿Y qué tal pasa algo más adelante? Espere, no adelante usted las cosas. Oiga, quiero ver. Lo voy a pensar. No le puedo decir sí, no lo puedo decir no, porque uno tiene que hablar antes de tiempo. Sí, así que así está la cosa, hombre. Están viendo pintar, no seas tonto. Deja lo que va pasando, mira. Uy. Ey, te voy a tirar la que me regaló Pedro Picapiedra, mira. Mira, ve, hey, ¿qué opinas acerca del iluminado de Simón? Simón, ¿por qué no quiere ir allá? ¿Ya escuchaste los motivos? Sí, ya escuché los motivos, pero yo digo. Levanta la mano y pasa lo mismo que yo. Sos un gran Jeffrey. ¿Por qué diablo no vas? Si ya pasaste lo más fuerte de todo, pues. Sí, lo más difícil. Sí, lo más difícil ya lo pasaste. ¿Qué era mi prima? Mira, lo más difícil era mi prima, la verdad. Ajá. Lo otro era darse color y no ya dijeron color, pues. Uh-huh. Sí, no, pues. ¿Aguantaste la talegada que te pegamos cuando viniste? Ya que te cuesta, amigo. Eso fue lo más difícil, ya. Ya pasó, hombre. Hoy ya con la chelita lo único que te tenés que preocupar es de enamorarla. Ya estuvo. Tienen razón. Sí, solo por eso. ¿No vas a invitar al desayuno? No, no ando pista. Ve, viene, ve. Buena. Buenas tardes, tal vez. Ajá, correcto. Qué bárbara mujer. ¿Por qué viene? ¿Por qué viene tan tarde? Mire. No he podido dormir por problemas en mi casa con eso. ¿Ya me va a contar eso? Se fue de la casa. La traté de detener, pero no, no se quedó. Y no me siento triste. Mire usted los problemas que se mete. Pero igual, de todas formas, ojalá que Sofía recapacite. Ojalá que sí, a saber qué le hizo usted, va. No, no, nada. Yo pensé que no venía por andar siguiendo las gallinas. No, sí, es que lo que pasa es que... Ay, ¿usted sabe? Sí. Todo lo que andan haciendo ahí. Miren. Ya va a estar los frijoles. Las ollas ya las lavó usted, ¿verdad? Sí, vale, yo ya las entré. Entonces, sí, solo el volteador es que no me lo lavó bien usted. Le quedó todavía cernada. Para que vea, pues. Ese creo que ahí lo dejé, no me lo quise llevar. O no lo lavó bien. Pero mire, ya eso no importa. Y vamos a ver cómo lo limpiamos. Ya le dejo casi todo hecho. Me guarda el teléfono y el casi cargador. Casi todo es hecho. Porque ya lo puedo quebrar. He mira cómo lo ando quebrado aquí, ve. Casi y si todo. Se me cae. Pues me compro uno nuevo. Ay, le regaló uno ya. Mire, ve, ya me voy. Porque siempre llego tarde yo por quedarme ayudándole a hacer las cosas. Es común en mí, pero ya me voy. Salud, como adiós, que me voy.